Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos en Fallout 4 y vamos a continuar, vamos a hacer alguna de las misiones que tenemos disponibles. Antes de empezar, decir que ya están a la venta las entradas de Gamergy, tenéis abajo el enlace, es en Madrid, 4, 5 y 6 de diciembre, estaremos todos los de Lecraft y hay cosas de eSports, hay tiendas para comprar, cositas chulas, ahí podéis probar videojuegos y todo eso. Ya hemos ido un montón, así que a esta vamos a ir también. Y si queréis pasaros, pues nada, abajo tenéis el enlace. Creo que hay una venta de entradas especiales. O sea, hay como unas entradas especiales que valen como un euro más. Y ese euro va para Jugaterapia. Pero bueno, abajo tenéis el enlace con toda la info por si queréis pasaros, ¿vale? Y nada más, nos veremos por allí. Más viajes, obviamente. Pero bueno, nos vemos por allí. A ver, he activado la misión del tema del béisbol. ¿Os acordáis que vimos aquí en la ciudad principal, en Diamond City, un tío que nos dijo algo de recuperar cosas de béisbol, ¿no? Un tío que iba como vestido y tal. Bueno, pues nada, me he hecho TP aquí al lago Walden y vamos a ir de camino aquí, pues por aquí lo que nos encontremos, ¿vale? O sea, la misión es intentar no morir, a poder ser, ¿vale? Así que es para allá, vamos a pasar rápido, que no nos dé mucha radiación. Y pa'lante. Me he dado cuenta que aquí en el inventario tengo módulos, ¿veis? Estos son cosas que ya están hechas, parece, ¿no? Cañón largo, empuñadura, mira estándar, no sé qué. Pero después cuando intento hacer algo, como que me lo cobran, ¿no? O sea, me lo cobran en componentes, quiero decir. Entonces, no sé muy bien, en fin. No sé qué estoy haciendo mal, si es que estoy haciendo mal algo, pero bueno. Bueno, muchas cosas seguro. En fin, he elegido esta misión, pues porque, yo qué sé, porque es diferente, es secundaria. Acabamos con la pistola con nuestra mira y nos sigue la chica. ¿Veis? Va con delay, pero viene. Lo que os dije, no uso el badge porque no lo tengo subido. Y como no lo tengo subido, pues eso, aprovechamos esto. Hostia puta, esto se ve radiactivo de cojones. Me podría meter un momento. Me va a meter un Metex. Resistencia al daño, no, Metex no. Ratex, ¿no? Resistencia a la radiación. Hostia puta. ¿Qué tal, Doc? Nada que te pueda interesar. Oh, Dios. Ahora hablemos de ti y de tu salud. No, no me interesa. Voy a pasar. Avísame si cambias de opinión. Porque si solo me cura y eso, me da igual. Pasa es que aquí, vale, me he metido el chutazo este para que no me afecte la radiación. Pero no sé yo si ha valido mucho la pena. Una zanahoria. Pues esto no ha sido nada worth, ¿eh? Voy a pillar alguna cosa, pero vamos, bastante poco worth. Me imaginaba que sería la hostia y ha sido un poco bastante decepcionante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juraría que por aquí ya pasé, tío. Pero no, no, porque sale en gris. Es que, joder, no distingo las cosas. No, pues no, no pasé por aquí, ¿eh? Oh, sí, es que me suena dar la vuelta a mí por aquí. Ah, pues no. Para nada, de hecho. Un farol. Taza de café. ¿Cuánto dura el...? ¿Dónde puedo verlo? ¿Cuánto dura el...? Lo que me... Hostia, pero me ha subido un montón la radiación, tío. Pero si me he puesto eso. Pues nada, fuera radiación. Vale, un ascensor, vamos a pasar de esto de momento. Hombre, mola descubrir los sitios para luego venir y hacer la misión que haya, ¿sabes? Haciendo un viaje rápido muy de puta madre. Hostia, pero madre mía, me he metido uno de esos y ni siquiera me ha bastado para quitarme toda la radiación, ¿en serio? ¿Tanta radiación tenía? Pero si eso me quita como 300 o así. Vale, planta de tratamiento de aguas. ¡Ah! Pues esta es la misión de los robots. No, 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 me están mirando. No, no, que no, que no, que no, que no. Ya está, ya está, ya está. Vale, perfecto, pues perfecto. Podemos hacer esa misión secundaria también. Bueno, secundaria, que aquí es que son súper importantes. Siempre había leído, ¿no? Que las misiones secundarias del New Vegas eran buenísimas. O sea, mejores que la principal y todo, o sea que... ¿Tiene radiación, en serio? Joder, que no.
Pantano de la Arboleda, maravilloso. ¡Oh! Revólver de tubo, otra vez. Vale. ¿Estamos ya aquí? No, aún queda más. Aún queda más, pero hemos descubierto otro sitio. Maravilloso. Horquilla. ¡Oh, 7 horquillas! Muy de puta madre. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, me he caído! Coño, es que 5 de radiación es un huevo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Que hay enemigos? ¿Dónde? ¿Qué me salen en el mapa? Madre mía. Menos mal que tengo puesto de que el tiempo se ralentice cuando tengo menos de... cuando tengo menos de X vida, ¿sabes? Un poquito de whisky. Aguarrás también me viene bien. ¡Ojo con los dedos, azul! ¡Salvaje! No hacen nada, cabrona. Me puse la mejora para hacer las automáticas. Fíjate. Qué ricas. Tengo munición de todos los calibres. Vamos a ponernos, yo creo, otra arma también. Mosquete. Es que el mosquete láser es una puta mierda. 24. Revólver de tubo. Pff. Me tengo que poner. Es que me lo tengo que poner aunque no quiera. Vale, 5. Y el 6 es el francotirador. Pero venga. Cucharón. Llevan unas cosas de lo más interesantes, ¿eh? El francotirador, tengo balas. Es una mierda. Porque es malísimo. Pero bueno. ¿Dónde se han metido? Ya veréis. Fallo, le he dado uno. Tengo balas, tío. Aunque quite poco, si es contra enemigos así, debería usarla. Porque si son enemigos así, gasto balas de estas y ya está. Porque es que las otras no tengo casi munición para la pistola, Tenemos otra misión de seguir el tren. El Freedom Trail, aquel que ponía. Tenemos la misión de los robots, que es la de los supermutantes. Pero yo creo que para la de supermutantes iré a buscar mi armadura, tío. Ahora que puedo hacer TP, voy a buscar mi armadura y vuelvo con mi armadura y le reviento la boca a patadas. Vale. Joder, pues está a punto de disparar, ¿eh? Está a punto de disparar antes que preguntar. Vámonos. Cerrado. Bueno, vamos a poder entrar por mil huevos, ya te lo digo. Bueno, y empieza la tormenta. Joder, nos vamos a irradiar de cojones. Verás. Puede ser que sean malos, ¿eh? Es que no lo sé. Mira, 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 no lo marcan. Oh, maravilloso. Guante de béisbol. Oh shit. Mierda. Sí, pues menos mal que tú quitas, Piper, porque si toca hacerlo yo, estamos jodidos. Creo que por detrás le quitan más, ¿eh? Quiero gastar balas, tío. Quiero gastar balas de esto.
porque son horribles. Uf. Por cada cosa que consigamos nos da algo. Pero es que aparte de esto, tío, tengo alguna escopeta o algo. Es que tengo el mosquete láser, que a lo mejor le quita más, ¿sabes? Pero no lo sé. Si no, vamos con esto, tío. ¿Tú crees? No las tengo yo todas conmigo, ¿eh? Vamos a meternos uno de estos. Me voy a poner el... Me voy a poner el... El Rataway en... Mira, tengo... No, tengo, voy bien, ¿eh? O sea, tengo suficiente, yo creo. Musculeína no. Rataway me lo voy a poner... Vale, pues si el cero es esto, el Rataway me lo voy a poner en el punto. ¿Punto? No, no, no sé cuál es ese botón. Ah, no, está... Ahí, me he metido el Rataway, perfecto. Alguien debería drenar este sitio. No, vale, vale, perfecto. Tenemos 25 horquillas, o sea, vamos sobradísimos para hacer esta misión. A ver qué nos da, porque no lo sabemos. Una pistola... Perfecto. Otro guante de béisbol, ¿sabes? Hemos venido a lo del béisbol y ahora aquí hay más cosas de béisbol. Y para allá tenemos el siguiente. ¡Hala! A pastar. Sal. Vale. Me doy bastante por satisfecho. Lo hemos conseguido. Me llevo un marco porque sí. Porque me lo he ganado. Vale, esta misión está completada. Y ahora es, vuelve con el tío este al mercado. Pues vamos a hacer un TP. Mira, casi hemos subido al nivel... Bueno, vamos a subir al nivel 10 ahora, de hecho. Y ahí tengo mis dudas de nuevo, tío. Me pongo líder local un poco. Me subo lo de la mejora de armas al nivel 2 al menos para poder hacer mejores armas. Oh, tío, ese sor... Me quiero también subir lo de poder abrir a nivel experto porque hay puertas, hay cosas que no puedo abrir ahora mismo, ¿sabes? Consigue la última edición del Public Occurrences. ¿Por qué? La niña las vende. No te muevas. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho con el verdadero Riley? ¿Y mi hermano? ¡Lo juro! ¡No soy un Sith! ¡No dispares! ¡Porque somos familia! ¡Baja el arma ya! ¡Es un Sith! ¡Nos matará a todos! ¡No! ¿Qué hablas? Vale, se acabó el espectáculo. ¿Ha matado a su hermano? En Diamond City no hay Sith. ¿Me oís? Solo estáis vosotros. Bueno, voy a robarle. Con vuestra maldita paranoia. Hostia, Riley, chaval. Sacó un arma, mi propio hermano. ¿Qué hablas? ¿Qué ocurrió? No, no soy un Sims. Se lo dije una y otra vez. ¿Por qué no me creyó? Necesito... Porque estáis paranoicos, tío. Vale. Tú, tengo tus cosas. ¿Eres tú? ¿Tienes los otros objetos de béisbol que mencioné? Sí. Lo tengo todo aquí. Tienes agallas. Me gusta. Echaré un vistazo. Ah, esa pelota es auténtica. Firmabas una y se la dabas a los hijos de alguien a quien habías matado en el campo. Mira ese cromo. ¿Ves los números de detrás? Indican la cantidad de enemigos que ha matado a golpes al jugador. No tiene ni idea de lo que habla. Ese guante. Los jugadores buenos de verdad los usaban para atrapar balas. ¿De verdad?
Es todo lo de la lista. Gracias. Por lo que a mí respecta, ya eres parte de la historia del coleccionismo del béisbol. ¿Qué hace todo el mundo aquí parado? Tengo otro guante por si lo quieres y otra pelota que he cogido, ¿eh? Por mí, guay. Ciudadano de la Commonwealth me han dado un logro por llegar al nivel 10, yo supongo. Yo supongo... Me tendría que subir esto también, tío. Es que los ataques con rifles no automáticos, ¿ves? Me quiero subir esto y pillarme un rifle francotirador, tío. Eso es lo que quiero hacer. Pero claro... Ah, si este no puedo, es que es nivel 13. Me voy a poner este, tío. Sí. Las de estas de experto a mí me molan cantidad. Dios. Kyle. ¿No quieres que hablemos? Pues le he robado a tu hermano, es bastante feo, pero bueno. ¿Habla en inglés? ¿Qué dices? Es lo único que entiendes. ¿Sí? Sí, quiero unos noodles. Hostia, 1100 chapas, ¿dónde vas, hippie colgado? Quiero unos noodles, nos podemos tomar, yo creo. ¿Cancelar intercambio? No, no, aceptar. Gracias por los noodles, compañeroide. Vale, pues aceptamos alguna misión más. Tenemos bastantes cosas. Lo que vamos a hacer ahora es... Esto está hecho, pues vamos a volver ultra mega rápido. Joder, mira qué guapa, tío. Está todo guapa, menos en la puta pierna esta que no quiere cambiarse. ¿Por qué? Ah, porque no la tengo equipada. Ya está. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, baby! Y eso que es una puta mierda de armadura, pero es mía. Creo que estoy muerto. Correcto. Muy correcto. Bueno, podríamos ir a matar a los supermutantes, pero nos matarían, ¿vale? Porque ya lo he hecho y me han matado. Así que vamos a elegir otra misión. Estoy muy mal de armas, tío. O sea, mis armas son una puta mierda. Ese es el resumen que tengo ahora mismo. Mata a los saqueadores. A lo mejor lo de los saqueadores es más... Es más fácil de hacer. Porque era... Si los saqueadores no me falla la memoria, correcto, sí, era aquí. Aquí ya vinimos. ¿Cómo que no vinimos? Ah, pues no es el mismo sitio entonces. Vale, vale, vale. Pues mira, vamos a hacer el viaje rápido aquí y vamos a ir andando. Los supermutantes me matan, ¿vale? Me matan, he ido con la armadura y me he salido volando. Hay muchos y he matado unos cuantos, pero es que quito demasiado poco. O sea, he gastado 1000 millones de balas, quito poquísimo. Muy, muy poco. Entonces, no sé muy bien qué hacer, la verdad. Hay enemigos por ahí arriba, ¿eh? Espérate. ¿Te he dado? Oh, sí. Vale, esto es más... Muchísimo más... posible. Ya te digo, los supermutantes me han reventado una velocidad digna de ver. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. No sé ni quién me está dando. Eras tú, cabrón, que me estabas dando. Sí, sí, te estoy esperando, compañero. Vale, ya estás muerto. Siguiente parada. Rata güey, cositas, bien, 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 bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Bum! Están por arriba, ¿verdad? Me cuesta mucho en este juego orientarme, yo qué sé, tío. Como encontrar a los enemigos me cuesta un montón, no sé. ¡Muérete de una vez!
Incluso disparar me cuesta muchísimo, tío, en este juego, pero mucho. ¿Tiene unas armas de mierda? Vale, hemos pillado... ¿Pero dónde hay? ¿Dónde? Vale. Y ahí está el otro, ¿verdad? Vale, perfecto. No nos quedan muchas balas de este calibre, por lo que veo. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. No os preocupéis. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué susto, coño! ¡Necesito fuego de cobertura aquí! Debería ponerme drogas, tío. Esto me da un poco igual. Lo que tú quieras, Piper. Jet. Mientras ella pelea, ¿sabes? A saco ahí, currándoselo un montón. Yo estoy aquí mirando mis mierdas. ¿Lexington? ¿Esto es Lexington? ¿Really? Mejor a Jet. Debe ser mejor todavía. Debe ser la hostia puta aquello. Perfecto. Ya voy, Piper, relaja, que estaba dando caña. Porque es inmortal. ¿Qué tal, Piper? Eres la puta ama, ¿eh? Una zanahoria lleva el tío. Para comerse ahí un snack mientras saquea. Voy a meterme un chute, ¿vale? ¿Eso ha sido un nuke? Toca los cojones, ¿eh? Voy a dar un quick save. Por si las moscas. O sea, esto es fuera, ¿sabes? Todo lo que hemos hecho es fuera. Ahora vamos a entrar. A ver qué se tercia dentro. Ay. Buenas. ¿Quién le habla? Piper, relaja, hija puta. Venga ya, tío, en serio. Tira, hombre. Contra estos pudiera usar otras armas. Venga, dale. Perfecto. Y más que voy a hacer, cabrón. Sí, este arma va bien. Es que contra los supermutantes, este arma es como si dispararan, yo qué sé, puta mierda. Quería pasar. Ahora miraremos bien, ¿eh? Pero es que quería pasar porque si no... Buen chicle. Uf, una probabilidad. Vale, ya está. No vayas de flipada, ahora, Piper, compañera, que tampoco eres aquí la puta ama. Vamos a ponernos de ayuda. Creo que es un buen momento para comer algo, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues esta ardilla, maravilloso. Carne asada también, ¿por qué no? Mírala. Puta Piper, ¿eh?
Lo ha hecho ella sola. Cerrojo, manda un cerrojo. Manda un cerrojo. Eso será para disparar como yo quiero, por favor. Me molaría un montón. Me molaría un montón. Bien. Módulo, ¿qué ponía? Módulo de sensores, me lo voy a llevar también. ¿Cómo? 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 Me lleva la escopeta, ¿eh? No te preocupes, ya tiro cosas, o le doy a esta o lo que tú quieras, me la pela, tú. Oye, ¿qué tienes para mí? Momento, Piper. Ahora mismo no podemos negociar. ¿Qué va? Si lo que quiero es comerciar con Piper, pero es que sois muy pesados. ¿Dónde estáis? ¿Qué munición tendrá esta pistola de la que tengo tan poca, tío? Ya lo sé que no puedo correr, no te preocupes. Si es que quiero acabar de matar a los tontos estos. Si son unos mierdas. De verdad que lo son, ¿eh? ¿Tienes miedo, eh? Que no. Oye. Vale, a ver si podemos... Espera ahí. Vale. Venga. Aquí. Oye. Tú avísame. Ok, que solo quiero hablar. Atención. Pide por esa boquita. Pide por esa boquita, sí. Te daré a ti algo bueno por esa boquita. A ver, voy a darte... El Fatman este de puta madre, ¿eh? Pero no, he pillado un montonazo de cosas para variar. Ropa del ejército. Y ya está. Ya está. Oh, baby, oh, baby. ¿Qué es esto? Hoy hemos asaltado otra caravana. Joder, sí, la tercera en un mes. Y Freddy nos dio una buena noticia. Otra caravana viene de camino. Dice que vio a algunos guardias, pero casi todos eran civiles. Incluso tienen una anciana vestida como una vidente. Y aún colgado con un sombrero vaquero. Tengo que pedirle más hombres a Jared para asaltarlos. Ese puto sombrero es mío. Hablan de nuestros colegas, obviamente. Red de la base de datos desconectada. El acceso a la red de la base de datos solo se concede a personal autorizado. Conectando y se quedarán conectando, ¿no? Esto no sé si hay alguna manera de hacerlo, la verdad, porque siempre me ha salido así. Las veces que ya he escuchado esto, me ha salido así. O sea, me ha dicho lo de desconectado y cuando le da a conectar, pues nada. ¿En serio? Voy, ahora me quito esto, ya está. Vale, no parece que haya nada. Dios, es horrible, ¿eh? El inventario es... horrible. Tapa de radiador, Había enemigos... Qué reflejos, ¿no? Perfecto. Voy pillando munición, pero es que pareciera, tío. Me gustaría llevarme la gasolina, la verdad. Piper, no te me bugues, ¿eh? ¡Buena idea! También les pasará a otros periodistas. No sé si habrá algo más por aquí todavía. De momento, no sé. Oh, cinta americana. Me lo tengo que llevar. La cinta me la tengo que llevar porque, macho.
Es siempre mi factor limitante. ¿Tenemos el ascensor o podemos subir a mano? Vamos a subir a mano. A mano, a pie. En serio, he cogido un cartón de tabaco y he dicho, hasta aquí. Una manopla. Me he comido la rata topo, que está en mi cuerpo de todas maneras porque me lo he comido, pero ahora ya puedo correr. Porque sí. Because of fuck you. Ay, Jared. Qué jodido estás, compañero. No voy a poder, ¿verdad? Bueno, diario semejanza 1. Intento de restablecimiento, no me deja. Der semejanza 1. Nerf semejanza 1. Parece que la E es obligatoria. Parece. Parece. Tardo demasiado en hacer esto, tío, porque no tengo ni puta idea. Me explicasteis, pero claro, tengo que encontrar dos que sean iguales en la misma frase y que estén como cerca o entre algo. Y a veces, o yo no lo veo, o qué. ¿Terms? Dejanza cero. Pues no es la E, no puede ser la E. No puede ser la I, no puede ser la R tampoco. Puede ser la I. Oh, lo he bloqueado, ¿verdad? Azul, aquí hay alguien. Ahí está. Nos hemos cargado al jefe, ¿no? En teoría. Ponernos de armas. Coño, ya, hombre. ¿Hay más? Quita, 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 quita. Hay alguien más, ¿eh? Seguro. ¿Dónde? Pero si es que no sé dónde estáis, tío. Me salís como por abajo, o sea, una cosa rarísima. Ahí está mi compi. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Pero dónde estáis? ¡Oh! Solo los putos cobardes se esconden. Pero que no me estoy escondiendo, que estoy intentando encontrarte para matar, básicamente. ¿Por qué no llego ahora, tío? Y yo saltando, tú. Idiota cobarde. Espérate. A cochinillo con alubias, chaval. Rifle de caza.
Espérate, dime qué es lo que quiero, por favor. Dime qué es lo que quiero. ¿Esto qué cojones va a ser, un rifle de caza? Oh, pero le podemos poner... ¿Le podemos poner una mira? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, Dios! Excelente. Ole. 5% permanente. Chapa, munición. Y esto me da un poco igual. ¿Has oído eso? No lo sé, tío. No sé dónde estáis, de verdad. Os lo digo que de verdad no sé dónde estáis. Pero ya no tenemos el arma que queremos. Hay que ponerle una mira de puta madre y ya está, ¿eh? Preparando la tienda. Por fin han dejado de sonar los disparos. Supongo que eso significa que Lonnie y Grisel han acabado con todos los necrófagos o que se han convertido en el almuerzo de alguno. Pero ahora que Lexington está a salvo, por fin puedo ponerme a trabajar. ¿Cómo? Nada funciona. La anciana solía meterse algo de Jet. Se tragaba algunas pastillas y empezaba a balbucear y a soltar una visión detrás de otra. Y todas se hicieron realidad. Los saqueadores quemando la ciudad, matando a los padres y secuestrando a los niños, secuestrándome a mí. Recuerdo su mirada cuando vio mi destino. Criatura, serás un monstruo. Todo cierto. Si pudiera conseguir esa clase de poder, esa visión, ni la Commonwealth ni las otras bandas, nadie tendría ninguna posibilidad contra mí. Pero nada funciona. Quizá debería probar a aumentar la dosis. Voy a necesitar otro cubo. Ah, intentaba ser como Mama Murphy. Nadie es como Mama Murphy. No son las drogas, solo son una forma de activar la visión. Soy yo soy el problema. Ojalá lo hubiera entendido antes de que mis brazos parecieran un alfiletero. Pero al menos es una nueva pista. Necesito sujetos. Todavía no he tenido éxito, pero el rumor de las drogas gratis ha traído un montón de nuevos reclutas. Volvemos a tener casi tantos como antes de limpiar Lexington. Lonnie cree que es una pérdida de tiempo y que deberíamos dedicarnos a reforzar nuestras defensas. Pero Lonnie no es quien toma las decisiones, soy yo. Aunque parece que le gusta su nuevo puesto, quizá otra dosis de Psycho active sus visiones. De Psycho. Grisel dice que una caravana viene hacia aquí. Un colgado con un sombrero de vaquero y un mosquete láser. Tres civiles y una anciana vestida como una vidente. Es ella, sé que es ella. He enviado a Grisel para que la traiga. Me pregunto si me reconocerá. Claro que sí, al fin y al cabo, lo vio venir. Dios, por eso les estaban atacando a ellos cuando yo les rescaté. Control de fuego y control de torreta. Vale, eso da igual. Tanta preocupación. Oh, ven aquí. Oye. Señala el camino. No quiero señalarte nada. Atención. Puedo hacerlo. Comerciar. Toma, la pierna izquierda del saqueador. Esto no pesa nada, pero bueno. Tuvo pistola. Te la puedes llevar esta. Un vestido azul limpio, te lo puedes llevar también. Peso 6. Trozo curtido de cuero. Da igual, toma, llévatelos. Y luego lo cambiamos. ¿Qué coño ha sido eso? Vámonos. Pues hemos hecho la misión y hemos conseguido un arma que nos viene bien, no. Nos viene bien, no. Lo siguiente. A esta le voy a meter una mejora que verás tú. Espero que tenga más daño. Tiene pinta de tener mucho más daño que la que yo tengo. Desde luego. Vale, hemos abierto la puerta de atrás. Así que hemos podido salir de una forma mucho más sencilla, maravilloso. Esta misión se entregaba a los robots, ¿era verdad? Infórmate de tu éxito a los colonos de la... Ah, no es la de los robots, es esta de aquí. Vale, no pasa nada. Vamos a volver a nuestra ciudad, vamos a destruir toda la chatarra. Voy a mirar si puedo tunear el rifle y ya está. Habremos hecho dos misiones. Habremos subido casi dos niveles, así que muy bien, o sea, me doy por satisfecho. De hecho, hemos subido dos niveles, porque si entrego la misión, ya está, ¿sabes? Ya hemos subido el segundo nivel, así que no es problema. Pero hostia, los supermutantes, tío, me han metido una paliza que me cago en la madre que me parió. Pero una paliza. Transferir, guardar la chatarra, fabricar. A ver... Rifle de caza, armazón estándar. Tiene... No está mal el daño, ¿eh? Ojo. Armazón pesado, sube un huevo, tío. Cañón corto, cañón largo. Me sube el alcance un montón. Esto me puede hacer un rifle muy de puta madre. Cargador estándar, el resto no puedo. Mira estándar. Ya ves, me puedo poner una mira. Me puedo subir el daño mucho, ¿eh? Me puedo subir el daño mucho.
Culata de gran precisión. Mira esto. Me puedo hacer un rifle. Me puedo hacer un... Sí, joder, sí. Me va a subir el daño a 40 y pico, yo creo. En total. Lo que no entiendo es esto, tío. No me deja poner ninguna mira. Y yo tengo miras hechas, tío. O sea, yo tengo aquí cosas. En inventario. Atuéndote, no sé qué. Otros. Chatarra. Módulos. Cañón corto. Ah, pero es cañón corto. Cañón corto para rifle de caza. Cañón largo para armas de tubo. Empuñadura estándar. Mira no sé cuántos. Estas mierdas puedo dejarlas aquí. Porque eso me iría de puta madre de dejar aquí. Esto, empuñadura estándar, por ejemplo. ¿Sabes? Todo esto dejarlo. Porque... yo qué sé. Mira, por ejemplo. Dices, mira estándar, fuera. Sí. Bueno, fuera no. Se queda aquí, ¿no? En mi... Donde guardo las cosas, vaya, ¿ves? Tengo un rifle de caza y lo quiero tunear bastante, bastante. O sea, quiero que esto sea mi main. Desde ahora en adelante esto tiene que ser mi main. Esto y la escopeta también me la voy a llevar. El mosquete láser lo voy a dejar porque no me interesa mucho. Esto también lo voy a dejar. El rifle francotirador también lo voy a dejar. Esto también lo voy a dejar. Ya ves, esto cuando me lo tuneé. ¡Vamos! Este es lo mío. Esto es lo que a mí me interesa, pero mucho. Nada más, yo creo que lo dejamos por aquí. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.